A 20 días de la puesta en marcha del Sistema Único de Salud, el gobernador de La Paz, Félix Pazzi, anunció realizar la firma del convenio intergubernativo para que el beneficio alcance a los centros de salud del tercer nivel. Manifestó que la observación que tiene la gobernación de este departamento es de forma, por lo que señaló que una vez subsanada esa formalización del documento, se realizará la firma. Por lo tanto, he borrado mi firma. En este momento estoy enviando nuevamente, estoy enviando a los técnicos ya por esta vez, ¿no? Abogados, para que puedan ayudar a la redacción, a los técnicos del Ministerio de Salud. Verán un día que tarda por estas situaciones, es un día, digamos, que también se perjudica la implementación. Mientras más de una decena de personas en el Comité Cívico Pro Departamento de La Paz mantiene el tercer día de huelga de hambre para que el gobernador de La Paz firme dicho convenio intergubernativo. Vamos a hacer de que hasta que firme el gobernador, hasta que firme la ministra de Salud, no vamos a levantar esta huelga de hambre, pero sí valoramos y respetamos las buenas intenciones. Esperamos que en el transcurso de las horas en este documento se pueda plasmar y firmar el convenio intergubernativo. El Sistema Único de Salud, que está en vigencia desde el 1 de marzo, fija la gratuidad de los servicios de salud para las personas que no cuentan con seguros. Los convenios validan que el Gobierno Nacional haga inversiones en el sector, tanto en infraestructura como en la dotación de medicamentos. Por otro lado, el presidente de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz informó que sostendrán además una reunión con la ministra de Salud para coordinar aspectos administrativos para la implementación del servicio en los municipios. Mira, es progresivo por eso. Sabemos que en la reunión con el presidente nos hemos reunido los alcaldes de los diferentes departamentos para ver cómo implementar de acuerdo a las necesidades, cómo equipar, cómo subsanar algunas dificultades que tienen los municipios. Sí tienen dificultades. Reconocemos que hay dificultades en los municipios. Reconocemos que el presupuesto no abarca de verdad para temas de equipamiento e infraestructura. Por eso hemos pedido que por mediante el Ministerio de Salud pueda equiparse ese recurso que ha destinado nuestro hermano presidente. El gobernador de La Paz, recordemos que envió el acuerdo al Servicio Estatal de Autonomías para que este sea revisado para la posterior firma.